Queridos amigos, ¿cómo están? Buenas noches, estamos de retorno hoy 18 de julio del 2018 para traerles un tema importante. Saludos a nuestros amigos suscriptores de nuestro canal y a los amigos que aún no se han suscrito a nuestro canal. Invitarlos de manera que no se pierden ningún material publicado por nuestra firma. Bueno, vamos a revisar los temas importantes para el día de hoy, a ver qué tenemos. Tenemos dos preguntas importantes que suelen hacerse nuestros amigos emprendedores o los amigos, digamos, los profesionales que se están iniciando en este mundo de la asesoría. Las personas naturales que están, inscritas en el régimen único simplificado, ¿pueden tener planilla? ¿Puedo contratar, o en todo caso esta persona puede contratar a sus familiares como trabajadores? Importante, digámoslo, preguntas. Si no lo sabes, pues quédate a ver este material que te va a ayudar a dilucidar este tema importante dentro del marco de las operaciones empresariales. Bien, vamos entonces a dar respuesta a la primera pregunta. Por ejemplo, tenemos un caso de del señor Zarango Gallego Pablo con RUC 130.99.50.37. ¿Vale? Esta persona quiere aportar a su planilla para el tema de salud y la ONP. Por regla general, esto no es posible. No hay forma que esta persona pueda, dentro de su mismo RUC, obviamente, afiliarse a los tributos y poder pagar. Para eso existe una norma, o en todo caso existen normativas, para la solicitud del acogimiento a la MIPE, que obviamente está amparado por la 28015, Decreto Legislativo 1086 y la 356 y sus modificatorias, obviamente, de estas normas. Con esto, obviamente, le da la facultad a las personas naturales un negocio que quieran aportar al seguro o que quieran tener el tema de la ONP o la AFP, pues puedan hacerlo de alguna manera solicitando la acreditación ante la MIPE. Significa que para ello tienen que tener un trabajador adicional, lo cual esta persona, por ejemplo, el señor Pablo Zarango Gallego, se convertiría en un conductor y naturalmente su trabajador que tendría que tener. ¿Y cuál sería la obligación que tiene que pagar mensual a la SUNAT? Bueno, 168, si es que está con el mínimo, si lo pone obviamente con 930, y por el tema de la ONP serían 242. Claro, con el mínimo, estamos calculando, ¿no? Obligaciones importantes que tendría que pagar, obviamente, esta persona, por ejemplo, el señor Zarango, mensual a la SUNAT, ¿no? Entonces, estamos dando respuesta a la primera pregunta. No hay límite en este caso, o en todo caso, el régimen único simplificado no lo limita, no le dice que, bueno, no puedes tener planilla. No hay, digámoslo, en esa parte una normativa, ¿no? Queremos comentar aquí un poquito sobre la norma, o en todo caso, los casos que hemos visto, o lo que se ven en la práctica. Por ejemplo, esta persona, Pablo Zarango, se le ocurre, pues no, solicita la afiliación o la acreditación ante la MIPE y naturalmente pone su trabajador, pero solamente paga un mes, dos meses el tema, digámoslo, de la planilla SUNAT, solamente la ha hecho para dar, digámoslo, la viabilidad al tema del requisito que le piden como mínimo trabajador. Ha dejado de pagar, por ejemplo, su trabajador a la SUNAT, dio el caso, y entonces él sigue aportando como persona, obviamente, en planilla. Resulta cuando se va a atender de emergencia, en salud, obviamente, como siempre le he dicho, toda persona tiene derechos, está amparado en la Constitución Política, derecho a la vida, entonces salud no se puede negar a, digámoslo, atenderlo. Pero cuando califique, obviamente, el área encargada por parte de salud, se va a dar cuenta que no cuenta con ese requisito que es tener un trabajador adicional. Entonces lo que va a hacer, obviamente, la entidad competente de salud, o en todo caso el área competente, le va a emitir una resolución de cobranza no tributaria por todos los servicios prestados al señor Pablo Gallego. Entonces va a llegar esa resolución que obviamente le va a dar un plazo para que pueda pagar por todos los servicios que se ha hecho entender de forma indebida, no obstante que esta persona ha pagado por el tema de salud. Entonces es un caso, digámoslo, hay que tener en cuenta, cumplir con ese mínimo requisito que es un trabajador adicional. Si no lo tiene, pues mejor que se vaya a una clínica particular y no se atienda porque le va a cobrar todo el tema de la atención, valga la redundancia, esa. Entonces es un caso importante tener en cuenta, cumplir con este marco normativo para no tener, obviamente, que estar con contingencias con esta entidad. Bien, entonces es un punto muy importante para todos nuestros amigos a revisar todo el marco normativo al respecto. Si que revisamos, por ejemplo, el tema del decreto legislativo, lo que hace referencia a este régimen tributario, o en todo caso al régimen único simplificado, no vamos a encontrar ningún marco, o en todo caso no hace referencia al respecto. Por ejemplo, tenemos el decreto legislativo 937 que no hace referencia al tema de este procedimiento. O no lo restringe, en todo caso no le dice, sabe que no puedes tener planilla, o no hay ninguna restricción al respecto. Claro que la última modificatoria, que es el decreto 1270 por el tema de la categorización, que tampoco no hay ninguna referencia al respecto.
Entonces es importante tener en cuenta este punto de alguna manera para no tener que pasar, algunos momentos, amargos ante la salud por el tema de los pagos que naturalmente se nos va a cobrar mediante resolución, ¿no? Bien, entonces hemos dado respuesta a la primera pregunta. Ahora, la segunda pregunta. ¿Puedo contratar a mis familiares dentro, obviamente, estas empresas pequeñitas como las empresas que están en el RUS, como las empresas que están en el RER, tienen naturalmente sus trabajadores, tienen familiares como trabajadores? Ahora, ¿es posible que estos mismos trabajadores estén en planilla y puedan obviamente pagar su salud, puedan pagar el tema de la ONP? Porque eso es lo que la mayoría de los empresarios, la mayoría de los emprendedores necesitan, obviamente. Estas personas que están recién dicen, no, pues si voy a contratar mejor a una persona, mejor que tenga el seguro mi hijo, mejor que tenga el seguro mi mamá, mejor que tenga el seguro mi papá, en vez de estar pagando a un tercero, ¿no? Entonces lo contratan y obviamente para que pague su derecho y pueda hacerse atender, ¿no? Obviamente, por ejemplo, en este caso del señor Pablo Sarango Gallego, como él tiene el seguro regular, puede asegurar a sus hijos, puede asegurar a su esposa, ¿no? Su cónyuge, no, naturalmente, ¿no? Entonces, la pregunta recae dentro de eso, pero es porque él tiene el régimen, él tiene, el seguro regular como principal, ¿no? Pero resulta que él quiere contratar, por ejemplo, a su hermano, resulta que él quiere contratar, por ejemplo, a su hijo que ya es mayor de 18 años. Entonces, ¿qué dice la norma al respecto? ¿Dónde le encontramos esa respuesta? En todo caso, vamos a revisar ese importante. Por ejemplo, nosotros acá en el tema de la REMIPE lo hemos filtrado y este señor obviamente está acreditado, ¿no? Está desde el 13 de febrero de 2013 acreditado como microempresa. ¿Qué significa? Que solamente a su trabajador le va a dar 15 días de vacaciones después de haber cumplido el año. No tiene CTS, no tiene tema de gratificaciones y todos los beneficios, que la acarrea a una empresa normal, ¿no? Entonces, por ello es que de alguna manera la norma también le permite bajar el costo laboral, porque muchas empresas dicen, no, pues me sale el costo laboral, es altísimo, tengo que pagar gratificaciones, bonificaciones, CTS, en fin, es un tema que lo ayuda al, al emprendedor a bajar estos costos laborales. Bien, entonces es importante tener en cuenta. Vamos con la segunda pregunta, entonces, ¿en dónde la encontramos? La encontramos exactamente en el texto único ordenado, decreto legislativo 728, decreto supremo número 03-97-TR. ¿Qué nos dice en la segunda disposición complementaria? Nos habla sobre la segunda pregunta, nos dice, interprétase por la vía auténtica que la prestación del servicio, perdón, de servicios de los parientes consanguíneos hasta el segundo grado, para el titular o propietario, persona natural, conduzca o no el negocio personalmente, no genera relación laboral. Salvo pacto en contrario, tampoco genera relación laboral la prestación de servicios del cónyuge. Entonces es importante tener en cuenta este punto porque, como le vuelvo a recalcar, entonces este señor no podría contratar a su hijo, ni a su mamá, ni a su papá. Pero vamos a ver este punto importante que nos dice salvo pacto en contrario. ¿Qué significa? Que si esta persona firma un contrato con el hijo, un contrato con el papá, por ejemplo, este señor ya tiene unos 60 años, tiene un hijo de 20 y tantos años que está casado y tiene una familia, entonces dice, bueno, ¿sabes qué, papá? Bueno, no tengo trabajo, pues como tú tienes tu empresa, te dedicas a la compra-venta de X producto, pues yo quiero trabajar para ti. ¿Qué tal? Soy el administrador y bueno, contrátame, ¿no? Entonces firma en el contrato, entonces se genera, ya estarías hablando de un acto jurídico, obviamente un tema contractual, lo cual le da la validez. Entonces es importante tener en cuenta ese punto para de alguna manera pues no tener alguna contingencia también con la administración, con el Ministerio de Trabajo en el momento, o la SUNAFIL en algunos casos, ¿no? Entonces estamos dando respuesta a dos preguntas concretas para nuestros amigos que de alguna manera pues se encuentran dentro de este ámbito y de alguna otra forma pues tener en cuenta estos puntos clave, ¿no? Bueno, cualquier consulta que tengan, no olviden hacernos llegar, estaremos atentos y nosotros encantados de contestarlos. Saludos a cada uno de ustedes.